Hola Velas, hello Velas, I hope everybody's doing well. Espero que todas estén muy bien hoy. Chicas, hoy vamos a tener una entrevista del Dr. Santos Espinal. Va a ser en español. Today's interview will be in Spanish from Dr. Santos Espinal. I know I promised you an English interview, but we're going to have one as soon as we can. I will say in the next few days. We're looking for someone in English. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, amor, ¿tú? Gracias a Dios, estamos muy bien. Cuéntanos un poquito de ti, tu nombre, tienes hijos, eres madre, estudias, cuéntanos qué necesitamos saber nosotras. Bueno, mi nombre es Lady Manzanillo. Todos me conocen por Lady Manzanillo. Hasta parte de mi familia me dice Lady Manzanillo. Tengo dos niños. Tengo que decirle nada. No, bueno, yo te iba a preguntar, ¿qué edad tienen? Tengo 33 años. Ah, ¿y qué edad? No, no, no tienes que decir tu edad, no te preocupes, que Oh, ya, no me importa, yo no yo lo no digo la niego. mía, ¿viste? A mí me preguntan y yo digo eso, no Mis te preguntes. amigas me quieren matar porque yo no niego la edad. Entonces ellas dicen, si tú das tu edad, calcula la nuestra, pero yo no tengo problema, sí, tengo 34. ¿Qué edad tienen tus niños? Tengo un hermoso de 6 años, va a Amén. cumplir 7 años ahora en julio, y tengo uno que va a cumplir un añito ahora el 12 de este mes. Ok, entonces, ¿en qué momento tú decides, eres ama de casa, trabajas y cuidas a tus niños o trabajas aparte de la casa? Porque trabajar en la casa es un trabajo de triple realmente. Ay, sí, yo lo hice, eso de solo quedarme con el niño cuando tuve el grande, y nada, para nada. Ahora yo tengo un trabajo y tengo un pequeño negocio de detalles personalizados, bandejas, decoraciones y pues en la Qué casa chulo, también. felicidades. Sabes Gracias. que me encanta ver mujeres emprendedoras y más de nuestra Ay, patria. sí, siempre, desde siempre, gracias a Dios. A ver cómo me mandan esas bandejas, así te la promociono por acá. Sí, por favor, Claro que sí, vamos a hacerlo. todo lo que podemos hacer para ayudarnos. Claro. Bueno, entonces, ¿en qué momento tú te despiertas y dices que quieres una cirugía plástica? ¿Qué te hizo de pronto tomar esa decisión? Que es una decisión muy importante para toda mujer y para todo hombre que decide hacérsela. En realidad, desde niña, yo dije que me iba a hacer mis pechos. Dije, me voy a hacer mis pechos. Sí, y sí, mi mamá es bastante conservadora. Ella hasta la fecha empieza a asimilar. O sea, ni siquiera ya yo siendo una vieja lo asimilaba. Entonces empecé a tener como la duda y la duda por tanto escuchar el no en la casa. Yo tenía pechitos muy, muy, muy pequeñitos, pero me representaba. Pero Más que cuando los tuve mi míos. primer bebé, o sea, pequeños, pequeños, que si yo te muestro una foto antes de mi bebé, dices, no, no eres tú. O sea, nada. Tipo limones, ¿no? Más o menos Más o así, menos. ajá, Yo tengo una amiga mía que ella siempre se refiere a... Me dice, amiga, es que tú no entiendes. Yo tengo limones, tú por lo menos tienes naranjas ahora. exacto. Ahora, ¿te acuerdas de Catalina? No la, no, Carmen Villalobos, la primera, así, así. Bueno. Pero ya cuando tuve mi primer bebé, llegué a tener 42D con el embarazo y mientras amamantaba. So, no es necesario que te diga qué pasó cuando dejé de amamantar. O sea, acá. Yo siempre he sido muy segura de mí misma. O sea, toda la vida. Yo siempre he sido súper coqueta, un poquito conservadora, pero sí me gusta estar bonita y no me sentía bien. Fui en Santo Domingo. Yo aún vivía en Santo Domingo en ese entonces, en Punta Cana. Me evalué con algún doctor X, ves con doctor hasta donde sé, pero empecé, o sea, cometí el error de empezar a investigar consecuencias, los riesgos y me asusté. Entonces me dije, no me voy a operar, Pero sabes no, yo no. que eso es algo muy, me orgullece escuchar eso de ti, que empezases a buscar información y asegurarte que realmente fueras con un doctor, supongo que certificado, Sí. y que mirara los riesgos asociados, porque al final del día cada una tomamos una decisión de operar, ¿no? No es obligatorio, pero es importante entender lo que sí puede pasar y lo que no puede pasar.
Exacto. Voy a poner rapidito, mientras nos sigues compartiendo, voy a poner rapidito tu imagen del antes y el después y seguimos platicando por acá. Perfecto. Entonces tú de pronto te dio miedo y dijiste, bueno, no me voy a operar porque hay muchos riesgos Sí. asociados. Exacto. Hace 5 años mi bebé, el grande, es especial. Entonces yo decía, como, no me voy a someter a un riesgo cuando tengo a alguien que depende tanto de mí. Pero aún así, o sea, yo empezaba a sentirme incómoda. O sea, no me sentía yo en realidad. Yo siempre me arreglaba bien, o sea, en la calle nadie se imagina que yo tenía un antes Sí. tan, sí, tan difícil. Y más, disculpa que interrumpa, más cuando estamos Sí. acostumbradas a tener nuestras mamás pequeñas, tenemos un bebé, el cuerpo nos cambia drásticamente y de pronto estas mamás se caen. Caen. Y no hay nada que puedas hacer, por más que vos quieras, nada más comprarte un brasier más grande. Eso que es lo que yo trato de explicar siempre. Yo digo, bueno, si yo me siento un poquito gordita, pues hago dieta, voy al gimnasio, aunque lleve más tiempo y no tenga el mismo resultado, pero es algo que lo puedes arreglar Claro. con el tiempo. Pero esto es algo que no, o sea, es o te adaptas y vives inconforme. Yo, por ejemplo, con mi esposo ni siquiera me quitaba los brasieres. O Te lo sea, creo. me sentía insegura y él me decía, estás loca, así diciendo tú. Y lo entiendo, o sea, yo siempre entendí que soy yo, que soy una mujer valiosa y demás, pero Es uno siempre quiere estar diferente. hermosa. Es diferente, comparto tu opinión Sí. completamente. No es la seguridad de estar sin ropa, no es la seguridad de sentirnos, es la seguridad realmente de sentirnos cómoda con nuestra propia piel, realmente estar desnuda para Exacto. nosotras mismas, ¿no? No solamente para un hombre, una pareja, porque eso no es solamente la prioridad que debemos de llevar todos los días. Sí, Pero de hecho es así. Mi esposo no le, o sea, me decía que no era necesario, que estaba bien, pero yo no me sentía bien. bueno, y gracias a Dios apareció quién en tu vida, cuéntame. Santos, definitivamente. Yo ya sé, o sea, cuando tuve el bebé, el segundo, yo dije, ahora sí, o sea, a pedirle a Dios, a orar. Me estuve escuchando de algunos doctores en Dominicana, no sabía de Santos Espinal para nada. Escuché de alguien que era en ese momento como lo más recomendado por todo mundo, junto con ¿Qué te convenció del doctor Santos? ¿Fue su sonrisa o fue el, no, los mi vida, siente los cuadritos. cuadritos, ¿no? Doctor, yo espero que usted no esté mirando esto para que después no diga que estamos hablando de usted en otro nivel acá. Él sabe, yo le digo. No. Bueno, pero entonces las mamás, ¿fuiste de qué tamaño a qué tamaño? En realidad, mis mamás, o sea, al momento de la operación, las traía 32B. Okay. Cambié a 34C. 34C. Ahora, eran 32B, pero gelatinas, por Sí. así decirlo. Ahora o sea, es muy diferente. O sea, una amiga me habló de Santos y Se te ven fenomenal. Ah, gracias. Se Sí, te ven muy ayer bien. me postearon el cirugía. Están bien, bien firmes, si te fijas acá. No se Sí. sienten como ese tipo de mamas que de pronto se caen, si no se sienten bien, se ven muy Sí, bien. súper bien. Se sienten súper natural y todavía están un poco inflamadas. Claro, ¿qué tiempo tienes que te operaste? Casi 4 meses. 4 meses más o menos. Y aparte Sí. de las mamas, ¿qué te hiciste? Nah, yo me hice. Si observamos tu Mami, imagen, si podemos observar tu imagen aquí, que estabas en la piscina, ahí yo puedo darme cuenta que tú no tenías esa cintura detallada y delicada que tienes exacto. ahora. Y al igual veo tus caderas, veo que tus caderas están más definidas por igual. Oh, So, sí. ¿te hiciste lipo o te hiciste tummy tuck? Ajá. Lipo. No, me hice lipo y De transferencia y grasa. vivía. Bien, ¿y en la transferencia de grasa te puso un poco en las caderas o no? Claro, Sí. sí. Sí, me hice unas caderas hermosas porque no quería algo exagerado, pero sí quería que se marcaran bien. Yo dije, ya que voy a entrar al proceso, pues Bueno, vamos mira, a la empezar con cintura se ella. te ve fenomenal. ¿Te hiciste el Gracias. lipo tradicional o usaste el
Lipo tradicional. Lipo te dice, bueno, es un trabajo realmente súper hermoso, muy delicado. Me Thank gusta you. mucho cómo se te destacan las caderas. Al igual que las mamas, al estar tan firme de esa manera como se ven, podemos, todas sabemos, y lo sigo repitiendo por acá, que la técnica que usa el doctor Santos para hacer sus mamas es otro tipo de técnica que yo en lo particular no lo había visto. Y las mayoría de las pacientes que hablamos con ellas están súper felices. Yo sé que las mamas es una parte extremadamente importante para cada Sí. mujer, para cada mujer. Una pregunta, ¿perdiste sensibilidad Ay, en... para nada, No. para nada, para nada. De hecho, ese era mi mayor temor. Yo, Sí. cuando entré al consultorio, le dije, doctor, voy a perder sensibilidad. Me dijo, claro que no, y no. ¿Él te la hizo tipo T o te la hizo por arriba o la pregunta te la hizo? Tipo T, era necesidad, tipo T. Perfecto. Pero yo, algo que es importante, yo tenía un pezón grande, no tan, y ahora tengo un pezón tan bonito. Sí, que la areola, sabes que se tiende a ser más grande con el tiempo, Sí. y por las razones No, pero que estaba muy grande, o estaba sea, más es muy grande. grande. Sí. ¿Y ahora? Ahora es hermoso. Mira, no, yo tengo una imagen por ahí que la voy a subir después cuando yo pueda, que prácticamente es como él te toma el molde y te marca esa areola que quedan preciosas, quedan realmente Ajá. hermosas y si cicatrizases bien, estoy segura que te ves súper, súper bien. Eso es algo súper importante. O sea, yo soy malísima con las cicatrices y mis senos están hermosos, hermosos, hermosos. O ¿Haces sea, queloide? sí, hago queloide. ¿Sabes qué? Interesante. Tú eres la tercera paciente que me habla de que hace queloide y que no le dio queloide en las mamas. Y vamos a tener que invitar al doctor Santos a ver qué es lo que pasa ahí, por El qué, secretito, cuál ajá. es. Bueno, a ver si no, no sé si lo queremos dar públicamente para que no nos cojan los conceptos, pero sí, claro que sí. Ahora, una pregunta: si tú de pronto tienes que esperarte otra vez, elegir al doctor y por qué. Definitivamente, definitivamente, o sea, no lo pensaría. No quiero, espero que no sea necesario, pero de tener que hacerlo, definitivamente sí. De hecho, ya le mandé a tres de mis amigas que están encantadas con mi resultado, o sea, que ya me vieron ellas, que me conocen el cuerpo de antes y lo que tengo ahora, y van las tres con él. Ayer justo estaba una allá en Santo Domingo, y para finales de julio van dos más que se van a operar con él. Y tengo otro de tours en Caicos que probablemente en noviembre. Amén. Sabes que yo desde que vi su trabajo, yo siempre dije, este doctor va a ser completamente un boom muy fuerte. Y ya que lo Disculpa, conozco. disculpa, disculpa que te interrumpa. Aparte del trabajo, o sea, por ejemplo, yo soy súper cobarde. Yo soy súper cobarde. Pero el doctor te da tanta seguridad y aparte se preocupa por ti. O sea, la chica que me hizo los masajes me decía, pero yo necesito conocer a ese doctor. Porque es que él se ocupaba hasta de qué tipo de masajes te dieron. O sea, él te da un Sí. seguimiento que de verdad yo agradecidísima con él. Qué bueno que lo dijiste tú y no yo, porque eso es lo que iba a platicarles, que realmente se está dando un nivel de servicio con respecto al doctor Santos, que es un nivel de servicio que muchas de nosotras realmente queremos. Queremos ese seguimiento, queremos esa seguridad, queremos escuchar y aunque quizás porque no todo puede ir perfecto y sabemos que es así, pero por lo menos tener un apoyo y entender que alguien nos está escuchando y que está mirando lo que está pasando el día a día. Y eso el doctor Santos está destacando mucho por ese tema ahora mismo, aparte de sus mamás que le estoy poniendo prácticamente ya mismo su propio nombre de las mamás, su red de las mamás, porque está haciendo un trabajo fenomenal, que de verdad me quito el sombrero en ese aspecto. Bueno, entonces ya que tenemos un grupo de amigas que vamos a ir para allá y todo eso, vamos a ver cuándo nos organizamos todas y vamos a tomar un nivel, hacemos un grupo de doctor Santos, 5, 10, 15 Sí. mujeres, a ver qué tal. Sería genial. Mira, voy a poner tu video que te veo modelando acá. Ah, Te le ves. quitaste el audio, ¿verdad? Sí, te ves muy bella ahí. Podemos Gracias. ver cómo puedes enseñar tu cuerpo. No sé, sí, ahora me encanta mostrarlo. Subí a una historia hace 3 días, creo, y digo, ya no quiero usar brasier gracias a esa disciplina. ¿Sabes qué? Una de las comodidades más bellas es no poder usar brasier. Ay, sí. Yo que hasta hace 7 años no conocía, o sea, solo que fuera obligatorio. Que ahora ves que Cuéntame. solo te colocan algo
¿Sabes qué te vamos a pedir? Te Espera. vamos a... Uy, te me fuiste de pronto. Por ahí Sí, me vienes. entró una Te vamos llamada. a pedir que por favor te pares porque te queremos ver. Queremos verte. Queremos ver la de esta, cómo te destacas esas caderas. Quédate ahí. Súper, súper bien se te ve. Muy bien se te queda la ropa, por cierto. ¿Tienes la faja puesta? Sí. Ah, se te ve. Muy bien. Me gusta la cintura. Fenomenal. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ay, es mi esposo. No, no te preocupes. Eso es que él no sabe que estamos haciendo una entrevista aquí Ajá, para todo exacto. el mundo. No, Déjame pero Ley, te ves muy, solucionarlo. pero muy bella, de verdad que sí. Gracias. Me encantan tus resultados y Ay, me a mí gusta mucho el también. nivel de trabajo. Si tienes que darle una recomendación a una de las chicas o chicos, ¿qué le dirías? Que no lo piensen más, que si en realidad sientes que no eres feliz con alguna parte de tu cuerpo, puedes cambiarlo, pero sobre todo que te asegures en manos de quién vas a poner tu vida. Tómate el tiempo que sea necesario. Yo me tomé 7 años, entonces es bueno que hayas llegado al lugar indicado. Yo cuando fui a la primera consulta encontré a una chica que se había operado 3 veces y me dijo, agradece a Dios que diste con él en tu primera cirugía. Entonces, chicas, no se desesperen, escuchen lo que yo les estoy diciendo, pero sobre todo investiguen, vean. Yo siempre en todas las páginas comento, le digo, me pueden escribir, yo les hago hasta video para que me vean. No se los hago Amén. así porque va a ser público, ya sin la ropa, para que vean, pero asegúrense de poner su vida en alguien que realmente las vaya a cuidar. Yo no lo repito, lo voy a seguir repitiendo. La importancia de asegurarnos que vamos con un doctor que sea certificado, con un doctor que podamos hacer nuestro estudio, nuestra tarea, entender que Exacto. realmente va a darte lo que tú necesitas de una manera realista. No de una manera que nos inventemos en la cabeza de cosas que no existen, que los cuerpos querrían. Efectivamente. Sí, porque es que hay que ser realista, ¿no? Tú tenías. Yo honestamente estoy sorprendida con las caderas que él te hizo y la cintura de los lados, porque por tu tipo de forma de cuerpo, de estructura que tenías anteriormente. Él realmente te destacó muy, pero muy bien Muy, muy bien. tus caderas. Por ejemplo, yo en particular no me gusta la exageración. Tengo este cable por acá. Exacto. Y, pero tengo mi nivel de, a ver si la cámara puede ver, de caderas acá. La puedes observar. Déjame ver aquí. Y no son nada drásticas, ¿no? Pero si sí puedes Ajá. ver la forma que está acá. Y obviamente Exacto, las en la mamas que silueta. son de una manera u otra, lo que no hace sentir y no hace destacar. Entonces, él hizo un excelente trabajo contigo y me gusta mucho el trabajo que estoy observando ahí. Gracias. Ya te quiero dar las gracias por tomar tu tiempo y estar con nosotros hoy. Y ya después de acá te voy a escribir para que me mandes ese video que ya prometiste a todas las chicas. Okay. Para que veas, no prometas en público lo que no puedas cumplir. Sí, ya tengo que cumplir. Bueno, pues te mando un abrazo fuerte desde acá. Y ya tú sabes, nos vemos pronto, pronto, pronto. Igual, corazón, muchísimas gracias. Un beso y un abrazo. Igual. Bueno, chicas y chicos, gracias por tomar su tiempo hoy y poder observar esta hermosa chica, el doctor Santos Espinal, la cual está extremadamente feliz. Después de 7 años tomó esa decisión y eso hay que decir. Siempre tenemos que tomar la decisión cuando nos sentimos cómodos, no cuando la otra persona quiera que nos superemos, sino cuando yo esté seguro, porque al final del día es su vida que usted pone en la mesa de cada doctor. Un abrazo y hasta luego. Chao, chao.